La mejor forma de lograr el éxito es formando asociaciones de buenas amistades y sumándole buenos valores. Es por ello que Maico es la mejor distribuidora de equipo médico veterinario de México y América Latina, manejando equipos vanguardistas y de alta calidad, apoyando a las mejores asociaciones de médicos veterinarios y profesionales de distintas áreas a nivel internacional. Siempre interesados en la educación y actualización veterinaria, trabajamos junto a los mejores médicos líderes de opinión para llevar al gremio ponencias de primer nivel en eventos físicos y virtuales. Los productos de nuestra distribuidora son reconocidos por tener la más alta calidad en el mercado, poniendo en lo más alto del ramo veterinario. Maico, tecnología en salud. Hola, buenas noches. Soy Jorge Herrera de RMVET y a nombre de Maico, Royal Canin y DECRA les doy la bienvenida a la Asamblea Mensual de AMVETE. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Mercedes Hoff con una plática muy interesante. Les platico, la doctora Mercedes se recibió de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Tiene un diplomado de fisioterapia y acupuntura veterinaria para pequeñas especies y actualmente es coordinadora del área de fisioterapia y rehabilitación del Hospital de Especialidades Veterinarias San Jerónimo. Entonces, pues los dejo con la doctora y su plática. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Ahí se escucha? Se escucha bien, doctora. Ok, espera, vamos a compartir pantalla. Ahí
Ahí estamos. Ahí se ve bien, nada más ocultar la barra. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Como les comentó Jorge, mi nombre es Mercedes. Soy la coordinadora del área de fisioterapia del Hospital de Especialidades de San Jerónimo. Bueno, esta noche vamos a hablar del manejo multimodal de la enfermedad degenerativa articular. Van a ver que en algunos momentos digo osteoartritis, en otros enfermedad degenerativa articular, se pueden usar de forma indistinta, ¿sí? Yo elegí el nombre enfermedad degenerativa articular, pero bueno, a veces osteoartritis es un poco más corto. ¿Por qué elegí hablarles de esto esta noche? En primer lugar, porque es la primera causa de dolor crónico en perros, por la alta prevalencia que tiene esta patología, ya más adelante lo vamos a ver, porque hay muchas alternativas terapéuticas y porque actuando de forma correcta a tiempo podemos retrasar en nuestros pacientes la sensibilización periférica y central, ¿sí? Y aquí tengo una foto de algunos pacientes y también lo elegí porque ellos merecen que nosotros hagamos todos por ellos, porque ellos pasan la mayor parte de su vida o toda su vida tratando de hacernos felices. Entonces merecen que demos al 100 todas las posibilidades terapéuticas. Vamos a ver un breve recordatorio anatómico de una articulación. Aquí pongo la cadera, porque como vamos a ver más adelante, es la articulación la que mayormente vamos a ver este tipo de patología, ¿sí? Aquí un recordatorio anatómico, vamos a ver que tenemos el cartílago articular, que es uno de los componentes que va a estar afectado. No es el único, como muchas veces decimos en veterinaria. Una cosa que me interesa que tengamos en cuenta, el cartílago articular, que es un componente que es avascular y que no está inervado, ¿sí? La parte de que es avascular me interesa mencionarla porque no se nutre a través de vasos sanguíneos directamente, sino que se nutre a través del líquido sinovial y del hueso subcondral, ¿sí? Aquí vemos todos los componentes que más adelante los vamos a volver a ver. ¿Qué es la enfermedad degenerativa articular? Como decía hace un momentito, muchas veces está subestimada a que es una enfermedad únicamente del cartílago articular. Esto no es cierto, no debemos explicarlo así. Es un desorden articular degenerativo, progresivo e irreversible que afecta a todos los componentes de la articulación, causando dolor crónico, entre paréntesis, y pérdida funcional. Es un proceso inflamatorio no purulento. ¿Cuáles son las características que vamos a observar en esta patología en nuestros pacientes? Aquí vemos una articulación, bueno, la articulación normal y en un paciente con osteoartritis. Vamos a ver que aquí abajo, vamos a empezar por la cápsula articular, se encuentra engrosada en un paciente con osteoartritis. Hay presencia de osteofitos. Estos dos componentes son los que van a reducir el ángulo de movimiento de la articulación. La membrana sinovial se encuentra inflamada, el líquido sinovial se encuentra alterado. El cartílago también está dañado. Como el cartílago es el componente que no presenta inervación, a veces nuestros pacientes van a presentar los signos clínicos cuando la enfermedad ya está muy avanzada, ¿sí? Y aquí mencionamos abajo que los músculos, tendones, ligamentos y hasta el hueso subcondral se encuentran afectados por la enfermedad degenerativa articular. Por eso no podemos decir que es solo una patología del cartílago y alino. Ahora vamos a ver un video que solo muestra los componentes óseos de una articulación. Es un paciente con displasia de cadera, es un modelo, no es un video real, que muestra cómo en un paciente con displasia de cadera, la subluxación que se produce del fémur con respecto al acetábulo, a lo largo de los años van produciendo cambios, no solo en el cartílago, sino en todos los componentes óseos adyacentes, ¿sí? Este video yo se lo muestro a los propietarios para que ellos tengan una idea de cómo va avanzando un paciente con displasia de cadera. Vamos a realizar el diagnóstico de esta enfermedad. Es muy importante la anamnesis.
Como yo estoy en la parte y coordino el área de fisioterapia, muchas de las cosas van a estar más enfocadas a fisioterapia, pero bueno, al final podemos hablar algunos temas que les generen dudas. La anamnesis es muy importante, ¿sí? Generalmente el propietario se va a acercar con nosotros porque su perro o su gato claudica, ¿sí? De algún miembro, que presenta dificultad para levantarse. Esto es típico en pacientes. Adultos refieren que a la mañana por ahí le cuesta mucho levantarse, sobre todo cuando pasan periodos prolongados acostados. Tienen renuencia para subir o bajar escaleras, sobre todo los perros tienen más inseguridad para bajarlas, ya no puede subir a la cama o a los sillones y vuelve cansado de sus paseos. Aquí algunas preguntas que yo les hago hincapié, sobre todo cuando el abordaje es desde la fisioterapia, es cuál es la actividad diaria, porque a veces refieren que el paciente llega muy cansado y cuando les pregunto, por ejemplo, es un labrador de 10 años que camina 2 horas o sale a correr con los propietarios 40 minutos, lo cual para un paciente de ese tamaño y de 10 años es muchísimo. ¿Cuál es la frecuencia de los paseos? Si pasea con otros perros. Si son a veces perros pequeños que salen a pasear con perros de mayor tamaño, si hay niños en la casa, esto porque a veces los niños jugando con los perritos se tiran encima y pueden provocarles dolor, y si hay perros más jóvenes, tengo algunos pacientes que han acudido a consulta porque los propietarios notaron que al haber un perrito más joven en la casa, el perro juega o el perrito joven quiere jugar y el perro que tiene la osteoartritis tiene irritabilidad o renuencia al juego. Vamos a seguir con el diagnóstico. Luego de una profunda anamnesis y de las preguntas que les mencioné, vamos a seguir con el examen físico, ortopédico y neurológico. Vamos a examinar a nuestro paciente. El diagnóstico, o sea, va a ser por estudios radiográficos. ¿Sí? Se mencionan otros. Aquí podemos observar las caderas de este perrito o la columna de este paciente que se llama Porfirio. También se pueden observar cambios por ultrasonido, por artroscopía y por artrocentesis analizando el líquido articular, pero la prueba por la que nosotros en la clínica diaria vamos a diagnosticar a nuestros pacientes es por radiografías. ¿Cuál es la prevalencia? Tenemos estadísticas realizadas en Estados Unidos donde se observan que en perros, uno de cada cinco perros adultos padece la enfermedad y en gatos mayores de 12 años el 90% presentó signos radiológicos de osteoartritis. Los gatos son más sutiles, son mejores como para disimular esta patología, pero hay muchísimos gatos afectados. De hecho, se cree que solo el 13% de los gatos que padecen esta enfermedad son diagnosticados a nivel global. Una cosa importante para resaltar con respecto a una diferencia entre perros y gatos es que el mayor factor de riesgo en perros es la obesidad, ¿sí? Y en gatos el mayor factor de riesgo es la edad. Cuando hablamos de factor de riesgo, lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí nos referimos a la probabilidad. Ahora vamos a hablar de esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuál es la probabilidad de que nuestros pacientes sufran enfermedad degenerativa articular? Tenemos la edad, el tamaño y la obesidad. La edad, los perros adultos o gerontes tienen más predisposición a sufrir esta enfermedad con respecto a perros jóvenes. El tamaño, los perros de mayor tamaño tienen mayor predisposición que los perros de menor tamaño, pero es una cuestión de probabilidad. Podemos tener pacientes de pequeño tamaño, de talla chica, por ejemplo, con luxación patelar, grado 3 o 4, que a edades bastante tempranas también van a presentar signos de osteoartritis, ¿sí? Y la obesidad en perros es muy importante, es un factor de riesgo, el mayor factor de riesgo en perros. Aquí vamos a ver tres factores de riesgo más: patologías articulares, displasia de cadera, displasia de codo, ¿sí? Los pacientes, cualquier inestabilidad articular nos va a llevar más adelante a que nuestro paciente sufra osteoartritis.
traumatismos articulares. Esta fractura de codo va a generar una inestabilidad articular y nuestro paciente con el correr del tiempo va a presentar signos de osteoartritis y genética, ¿sí? Como vimos en algunas patologías articulares, están muy correlacionadas con la genética, ¿sí? ¿Cuáles son las articulaciones más afectadas en perros? Verán que menciono mucho la cadera, es porque encabeza el primer lugar con el 73% de pacientes. Luego la rodilla. En rodilla, una de las primeras causas es la ruptura del ligamento cruzado, con el 37%. Codo, tenemos también aquí pacientes con displasia de codo que van a terminar con enfermedad degenerativa articular. Columna, como la radiografía que les mostraba recién, carpo, hombro y tarso, con el 5.5%. Con respecto a los gatos, no tenemos los números de las estadísticas, pero tenemos cuatro articulaciones que son las que más vamos a ver afectadas: la cadera, el hombro, en tercer lugar el codo y por último el tarso. ¿Cuáles son los signos clínicos que van a presentar nuestros pacientes? Dolor es el primero que vamos a evidenciar. Claudicación, dificultad para levantarse, lo que hablábamos hace un momentito, renuencia para hacer ejercicio, renuencia para subir y bajar escaleras, limitación del rango del movimiento articular. Y esto, como les mencionaba también hace un ratito, se debe a la fibrosis de la cápsula articular y a la formación de osteofitos. Aquí tenemos a Huichu, un paciente que todavía está en tratamiento, es un paciente que se diagnosticó con displasia de cadera, aquí tiene 13 años. A él ya hace 2 años que lo estamos tratando. Y se diagnosticó como a los 7 años con displasia de cadera, donde ya vimos los signos de la osteoartritis. ¿Cuáles son los signos clínicos en la edad, ya en una etapa más avanzada? Dolor, rigidez, claudicación severa, pérdida de la función normal, hipotrofia muscular severa e incapacidad para levantarse. Él es Yago, un paciente de 14 años. Aquí lo vemos. Este video que van a ver más arriba es del mes de abril, marzo-abril de este año. Ya por eso tenía una dificultad enorme para moverse. Y ahora, ya como en la foto que está abajo, no tiene posibilidad de levantarse. Es uno de los pocos pacientes que la familia lo tiene en muy buenas condiciones y puede vivir así en este estado. ¿Cuáles son las cosas que van a producir una exacerbación de los signos clínicos? El ejercicio excesivo, la obesidad, los periodos prolongados en actividad, los climas fríos y húmedos. Vamos a entrar ahora de lleno al manejo multimodal de la enfermedad degenerativa articular. El manejo multimodal combina dos tipos de manejo. El manejo farmacológico, que está encabezado por los AINES, que van a la cabeza de este tratamiento, condroprotectores y otros medicamentos, y el manejo no farmacológico, que está basado en tres componentes: el control de peso y ejercicio, una dieta rica en ácido, en el EPA, el cosapentanoico, y en la rehabilitación física, que ahí es donde yo entro a tratar a mis pacientes. Vamos a comenzar con el manejo farmacológico, ¿sí? Los AINES, como les decía recién, es la piedra angular para controlar el dolor y la inflamación de nuestros pacientes. Es imperativo administrar con este tipo de medicamentos la dosis mínima efectiva, sobre todo en pacientes gerontes, ¿sí? Recordemos que hay pacientes que podemos diagnosticar de bastante jóvenes y van a llevar mucho tiempo tomando esta medicación. Siempre tenemos que monitorear la función hepática y renal y administrar con protectores gástricos. Aquí un breve recordatorio, hasta ahora nadie quiere ponerse a hablar sobre estas cosas más complejas, pero tenemos que mencionarlo, ¿sí? Los AINES lo que hacen es bloquear la ciclooxigenasa para inhibir la síntesis de factores proinflamatorios. Tenemos que recordar que tenemos una ciclooxigenasa 1, con la cual nos va a brindar efectos benéficos, que está relacionada con la perfusión renal, con la agregación plaquetaria y con la mucosa gástrica, y una ciclooxigenasa 2, que es la que está relacionada con los signos de dolor y la inflamación,
ya que al tomar como sustrato el ácido araquidónico, sintetiza las sustancias inflamatorias. Vamos a ver lo que vamos a preferir nosotros con respecto a los AINEs son los medicamentos que tengan mayor selectividad hacia la ciclooxigenasa 2, que son los COX-CIB, ¿sí? Aquí tengo una tabla, estos son los que nosotros usamos y los que están aquí disponibles en México, ¿sí? Tenemos el carprofeno, el meloxicam, y aquí empezamos con los COX-CIB que les mencionaba recién. Estos tienen mayor selectividad por la ciclooxigenasa 2, por lo cual van a presentar menores efectos adversos, ¿sí? Los principales efectos adversos pueden ser vómitos, diarreas, eso es lo que más frecuentemente vamos a observar. Hay pacientes que incluso dándoles protectores gástricos tienen una tolerancia muy severa a estos medicamentos, ¿sí? Bueno, continuamos, tenemos el firacoxib, simicoxib, el mavacoxib y el robenacoxib. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, que son los condroprotectores, ¿sí? Tenemos el ácido hialurónico y condroitin sulfato. El ácido hialurónico se puede inyectar por vía intramuscular, intravenosa o intraarticular. Intraarticular es como más efectos vamos a observar, ¿sí? El ácido hialurónico restaura las propiedades elásticas y la viscosidad del líquido sinovial, promueve la síntesis endógena del ácido hialurónico, estimula la proliferación de condrocitos, inhibe la degradación del cartílago y tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico. Otro condroprotector que se puede aplicar por vía intramuscular es el condroitin sulfato y aquí tenemos sus efectos. Está comprobado que inhibe la producción de sustancias proinflamatorias, inhibe la expresión de genes de enzimas que degradan la matriz del cartílago, mejora el metabolismo de los condrocitos y permite que células proliferativas migren hacia las zonas dañadas. Vamos a ver ahora unos condroprotectores por vía oral. Aquí tenemos una parte donde hay muchos profesionales que no lo indican, porque la biodisponibilidad de estos medicamentos, aquí tenemos la glucosamina, es del 12%, la condroitina del 5%, es muy baja, se cree que es como muy ingenuo pensar que dando estos nutracéuticos por vía oral van a llegar y van a tener una buena biodisponibilidad a nivel articular y van a ayudar a la regeneración del cartílago. Pero se ha visto que dándolos en grandes cantidades pueden mejorar la síntesis y la reparación del cartílago articular. Y hay información publicada, artículos publicados, que muestran que hay un sinergismo usando estas dos sustancias, tanto la glucosamina como la condroitina, ¿sí? A veces, yo generalmente los indico, sobre todo el Flexadin Advance, tengo a veces pacientes que vienen tomando otras marcas y que los propietarios refieren que les va muy bien y que ellos notan que sus perritos se sienten mejor, no se los quito, les digo que continúen tomándolos. Medicamentos, tenemos el tramadol y la gabapentina. Esto sobre todo los uso, bueno, el tramadol los uso siempre combinados con AINES y sobre todo cuando tenemos pacientes con espondilartrosis deformante en la columna, entonces cuando vemos dolor neuropático, ¿sí? Porque hay una disminución cuando esto sucede en la columna, tenemos una disminución de los espacios intervertebrales, entonces ahí sí usamos mucho la gabapentina. Tramadol, tenemos que es un analgésico a nivel central, siempre asociado a AINES y una dosis en perros de 2 a 6 miligramos kilos cada 8 o 12 horas. Y la gabapentina es aquí como mencionaba recién, es eficaz para prevenir el dolor neuropático y se usa en dosis en perros de 10 miligramos kilos cada 8 o 12 horas. Hay pacientes que lo mantenemos cada 24. Terapia regenerativa, esto es bastante moderno. ¿Cuál es el fundamento de la terapia regenerativa? El objetivo es ayudar al cuerpo a regenerar el tejido lesionado, disminuir el dolor y la inflamación y promover la curación y la función del cartílago articular, ¿sí? Y tenemos como terapia regenerativa la aplicación de plasma rico en plaquetas y sobre las madres. Plasma rico en plaquetas se da por vía intraarticular, las células madres de preferencia también, aunque pueden darse por vía oral, pero el mayor efecto lo vamos a ver
por vía intramuscular. El plasma rico en plaquetas es un concentrado autógeno de plaquetas y factores de crecimiento. Y lo que vamos a observar es que favorecen la migración y la proliferación de células que promueven el depósito de la matriz, ¿sí? Con respecto a las células madres, son células pluripotenciales que pueden diferenciarse en distintos tipos celulares. Y lo que van a brindar es una, perdón, lo que tiene es una capacidad altamente regenerativa, ayudando a curar a los tejidos lesionados. De esto hay como mucha información. A veces se acercan los propietarios con sus pacientes diagnosticados, tal vez en otros lugares, pidiendo que a sus perros se le administren células madre. Tenemos que recordar que siempre tenemos que recordarles que el tratamiento es multimodal, ¿sí? Tal vez esto no es la primera opción para el tratamiento. Es un tratamiento, además, bastante costoso. Solo por mencionar que es lo nuevo, todavía no está aquí en México, se usa en España, estoy segura que ya está, no sé en qué otros países de Europa, anticuerpos monoclonales, ¿sí? Los anticuerpos monoclonales, para hacer un paralelismo, es parecido como a lo que usamos para nuestros pacientes atópicos, como el Cytopoint, ¿sí? También es una terapia de anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos se unen de forma muy altamente específica y selectiva al factor de crecimiento neuronal, ¿sí? Que es, ahora les voy a mostrar la siguiente diapositiva. Aquí está la articulación, aquí podemos ver el hueso, el cartílago, y tenemos los diferentes pasos de cómo actúa. Lo que les mencionaba al principio, cuando uno actúa y comienza los tratamientos de forma temprana, podemos retrasar la sensibilización periférica y la sensibilización central. Esto está relacionado con el dolor crónico, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el dolor crónico es mucho más que el dolor agudo perpetuado en el tiempo, ¿sí? Hay muchas cosas que suceden en el organismo para que un paciente termine con dolor crónico, ¿sí? Bueno, perdón, aquí les mencionaba, dentro de las sustancias inflamatorias que tenemos en una articulación dañada, tenemos mediadores proinflamatorios, prostaglandinas, citoquinas y el factor de crecimiento neuronal, ¿sí? Lo que hace este factor es como mantener y sostener la inflamación en nuestros pacientes. Vamos a ir a la próxima diapositiva. Cirugía. ¿En qué momentos utilizamos la cirugía? Las cirugías son generalmente de salvataje, ¿sí? Son para pacientes los cuales ya probamos con AINES, con control de peso, con control de actividad, con fisioterapia, y nuestros pacientes no mejoran y siguen presentando dolor. ¿Cuáles son las opciones quirúrgicas que tenemos? Por ejemplo, en pacientes que presentan displasia de cadera y no hemos logrado que tengan una mejoría, una de las opciones quirúrgicas es la escisión artroplástica de la cabeza femoral, como lo vemos aquí en este paciente de aquí abajo. Otra opción, si el bolsillo de nuestros propietarios lo permite, es el reemplazo total de cadera. Aquí lo vemos como reemplazo articular. Entre el reemplazo articular tenemos el reemplazo total de cadera y el reemplazo de la corredera troclear en pacientes con problemas de rodilla. Y también una alternativa es la artrodesis de carpo o tarso, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Esta paciente tiene artrodesis en el tarso. Vamos a ver ahora un poquito del manejo no farmacológico, ¿sí? Como habíamos hablado al principio, tenemos tres aristas en este manejo. Control de peso y ejercicio, en la dieta rica en ácido eicosapentaenoico y rehabilitación física. Vamos a hablar del control de peso. Este punto es súper, súper importante. Como habíamos dicho, en perros es el mayor factor de riesgo es la obesidad. El control de peso debe ser abordado como un tratamiento médico en nuestros pacientes. Es económico y fácil de aplicar. Y la reducción de peso por sí sola mejora sustancialmente la claudicación.
A veces nuestros propietarios son renuentes a cambiar de alimento, por ejemplo, si tienen un paciente obeso, como el que está aquí en la foto con el niño, son renuentes a cambiar de alimento, pero en cuanto logramos explicarles la importancia y el perro comienza a bajar de peso y mejora la claudicación, nuestros propietarios realmente están muy contentos y cuando empiezan a ver los cambios. Durante mucho tiempo se creía que el tejido adiposo, que los adipocitos, que la obesidad lo único que provocaba era un estrés mecánico, ¿sí? Sobre las articulaciones. Ya hoy en día que los adipocitos, que el tejido adiposo es un tejido hormonalmente activo que secreta muchas hormonas, entre ellas factores proinflamatorios, por lo cual, aquí está, se considera a la obesidad como un estado de inflamación crónica de bajo grado, ¿sí? Ya solo por el hecho de ser obesos, de tener exceso de peso, nuestros pacientes presentan una inflamación crónica. Se sabe que la condición corporal, cuando tenemos pacientes con condición corporal entre 4 y 5, estos, como mencionaba recién, el tejido adiposo va a sintetizar factores proinflamatorios. Estos factores proinflamatorios a tal punto son importantes que inducen un cambio en el genoma de los individuos, ¿sí? Perros con condición corporal de 4 y 5 tienen mayor riesgo de desarrollar signos clínicos, ¿sí? Veíamos, junto con el control de peso, veíamos el control del ejercicio. No son pacientes, los pacientes con osteoartritis que querramos tener en reposo, todo lo contrario, en la medida que puedan, lo ideal es mantenerlos en movimiento. En fisioterapia siempre decimos que el movimiento es vida. Sí, pero ya, por ejemplo, si eran pacientes que salían a correr o salían a hacer, tenían un ejercicio excesivo durante el día, vamos a pasarlos a caminatas controladas. Sí, son caminatas que se realizan con pechera o arnés, por ejemplo, perros de talla grande, cuando salen a pasear con collares o incluso collares de castigo, a mí me gusta pasárselos a pechera, para no exigir o para no llegar a lastimar las cervicales. Deben ser lentas para fomentar el apoyo de todas las extremidades en el suelo y el soporte del peso en cada articulación, en cada miembro, perdón. De preferencia sobre pisos blandos, pasto, arena, tierra, para minimizar las fuerzas concusas sobre las articulaciones y mejorar el fortalecimiento y la resistencia muscular. Y si el paciente lo tolera, puede también caminar con mayor velocidad para promover el fortalecimiento de las masas musculares y la resistencia. También, si el paciente lo permite, caminar con cierta inclinación, tanto en subida como en bajada, para promover el fortalecimiento muscular de diferentes grupos musculares. Aquí hago hincapié que podemos recibir pacientes desde bastante jóvenes, 5 o 6 años, con signos de osteoartritis, o pacientes que ya se encuentran muy mal. Como vamos a ver ahora en un video, un paciente que se llama Guchu, que él ya casi camina unos poquitos pasos y ya eso lo vamos a ir viendo dependiendo cómo esté nuestro paciente. Aquí la dieta rica en ácido eicosapentaenoico, ya tenemos muchas dietas comerciales con este suplemento. ¿Cuál es la premisa? Que el cambio de producción en el tipo de eicosanoide, que aquí vemos. Vamos a recordar cómo es la membrana celular, los fosfolípidos. Si en esos fosfolípidos tenemos mayor, o sea, tenemos mayor cantidad de ácido araquidónico, las células van a producir sustancias proinflamatorias, como vemos aquí en rojo, ¿sí? A través del desdoblamiento del ácido araquidónico por la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, ¿sí? En cambio, cuando a nuestros pacientes le damos este sustrato, esta enzima, las mismas enzimas, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, van a cambiar de ácido araquidónico al ácido eicosapentaenoico y van a terminar produciendo sustancias
que se puede decir que son hasta antiinflamatorias, tienen casi nulo poder proinflamatorio y en muchos pacientes que se les ha dado este tipo de dietas presenta una mejoría de signos clínicos, ¿sí? Vamos a ver fisioterapia. Aquí es en el área donde yo, donde a mí me toca tratar a mis pacientes. ¿Qué vamos a lograr desde la fisioterapia? Vamos a lograr manejo del dolor y la inflamación, manejo de contracturas musculares, mejorar los rangos de movimientos articulares, incrementar la fuerza muscular y mantener o mejorar la capacidad funcional de nuestros pacientes. Aquí quiero hacer una salvedad. Muchas veces me derivan para fisioterapia pacientes de talla grande le tiemblan, según los propietarios, las patitas traseras, los miembros posteriores. Esto se debe a debilidad muscular, presentan una severa hipotrofia de las masas musculares de los miembros posteriores y me los derivan para mejorar la fuerza muscular. Hay pacientes en los que vamos a lograr, pacientes más jóvenes en los que vamos a lograr mejorar la fuerza muscular. Pero hay pacientes a los que no, pacientes mayores a 10 años, lo que podemos hacer es hacer que la pérdida sea más paulatina y más lenta, pero no vamos a lograr generar nuevas masas musculares, ¿sí? Hay en fisioterapia lo conocemos mucho, el ciclo del dolor, espasmo y dolor, donde vemos que en pacientes que presentan dolor hay tensión muscular, contracturas musculares, lo cual reduce la circulación. Esto es un círculo vicioso que produce más dolor y así, ¿sí? Tenemos más contracturas, menor circulación y más dolor. Desde la fisioterapia, con las herramientas, en las cosas que usamos en fisioterapia, podemos ayudar muchísimo a nuestros pacientes a cortar este ciclo vicioso. ¿Qué cosas podemos usar en fisioterapia? Con agentes físicos, tenemos ultrasonido, láser, magneto, fototerapia, TENS, para quienes hagan acupuntura y electroacupuntura es una herramienta maravillosa para los pacientes que tienen osteoartritis y ejercicios terapéuticos. Fisioterapia, aquí tenemos a un paciente, aquí estamos aplicando láser, aquí tenemos a Toa con magneto, Toa la caminadora y aquí un paciente que estamos realizando ejercicios terapéuticos. ¿Qué podemos lograr con los ejercicios terapéuticos? Hay que adecuarlos, lo que decía hace un momento, hay que adecuarlos a la edad de cada paciente y a la condición en que se encuentra cada paciente. Pero son útiles para mejorar la fuerza muscular, la estabilidad articular, por ejemplo, en pacientes que son diagnosticados con luxación patelar, nos ayudan mucho para mejorar la estabilidad, aumentar el rango de movimiento. Pacientes con displasia de cadera, por ejemplo, que tienen muy disminuido el rango de movimiento de extensión de la cadera, incrementar la capacidad aeróbica y la resistencia. Todo esto nos ayuda a reducir el dolor de nuestros pacientes y a mejorar la capa perdón, y a disminuir, reducir la discapacidad funcional. Y lo que mencionaba recién, hay que establecer programas de ejercicios activos y pasivos. Son muy beneficiosos para la hidratación del cartílago articular. Aquí quiero abrir un paréntesis. Cuando veíamos en las primeras diapositivas el cartílago articular que se nutría tanto por nutrientes del hueso subcondral y del cartílago perdón, y del líquido sinovial, tenemos que imaginarnos al cartílago como si fuese una esponja, ¿sí? Que cuando nuestros pacientes van realizando descarga de peso en los miembros, el líquido sinovial puede entrar más profundamente, ¿sí? Por eso vemos que en pacientes que son a veces erróneamente indicados con reposo absoluto durante mucho tiempo, vemos que hay un adelgazamiento del cartílago articular. Fisioterapia, la uso mucho para después, en algunos pacientes, para después de los ejercicios o de las caminatas. Sabemos que produce un efecto analgésico local, eleva el umbral de activación de los nociceptores tisulares. Lo usamos post ejercicio, unos 5 a 10 minutos, dependiendo el tamaño del paciente y dependiendo la articulación, ¿sí? No va a ser lo mismo tratar con crioterapia a un paciente, por ejemplo,
con displasia de cadera, un Terranova, que a un poodle con luxación patelar, ¿sí? Entre 5 a 10 minutos. No me gusta nunca excederme de los 5 minutos, pero hay pacientes que les he llegado a indicar incluso hasta 3 minutos. Termoterapia, me gusta aquí en Ciudad de México, que ya van a comenzar el clima frío, me gusta mucho indicarla para la casa, para que los pacientes puedan ayudar un poquito a sus perritos con algo que es muy sencillo de aplicar. Provee analgesia, reduce el espasmo muscular, aumenta la temperatura tisular, el metabolismo y el flujo sanguíneo. Muchas veces lo indico previo, perdón, muchas veces no siempre, lo indico previo a la terapia pasiva y a los masajes. Hay que tener precaución de no producir quemaduras, no utilizarlo en pacientes que presentan fiebre, inflamación aguda o hemorragia. Se puede aplicar 2 a 3 veces al día durante 10 minutos. Aquí la salvedad de los cojines eléctricos, de las almohadillas eléctricas, no se lo indico a todos los propietarios. Tengo muchos propietarios por ahí que son médicos o que son personas que siempre están muy atentas a los tratamientos que le indicamos a sus perritos, porque puede haber mucho riesgo de quemaduras. Afortunadamente nunca me pasó, pero por ahí en propietarios que son más despistados, prefiero el cojín de semillas. Acupuntura está, también lo hacemos dentro de fisioterapia, es una herramienta maravillosa. Es muy importante saber que desde 1979 la OMS reconoce y acepta la acupuntura como un método de valor terapéutico, ¿sí? Está sumamente demostrado que es muy valiosa en el tratamiento del dolor crónico. Los efectos terapéuticos son muchos, aquí puse 4, que son los que más estamos enfocados para esta patología. Alivio del dolor, tiene una acción antiinflamatoria, sedante y estimula a la recuperación progresiva de la fuerza. Vale mucho la pena. Una de las cosas que más refieren los propietarios cuando le realizamos acupuntura es que notan que el paciente rejuvenece. Hay muchas cosas que un paciente con osteoartritis va dejando de hacer, o tal vez son pacientes que pasan todo el día dormidos y los propietarios ya piensan que es porque están viejitos. Luego, cuando comienzan los tratamientos, cuando comienzan con la rehabilitación, acupuntura, dicen, empezó a hacer cosas que hace tiempo que no hacía. Empezó a jugar con la pelota, sale más contento a los paseos. Es una técnica que merece mucho la pena que aprendamos a utilizarla. Vamos a ver algunas modificaciones del medio ambiente, ¿sí? Apenas tenemos un paciente diagnosticado con osteoartritis, vale la pena empezar a hacer algunas modificaciones. Y ya cuando llegan pacientes de mayor edad, que ya están más limitados, bueno, más todavía merecen la pena estos cambios. Reducir el uso de escaleras, ¿sí? Con puertitas. Hay pacientes que, por ejemplo, los cuartos están arriba. Aquí vamos a poner una fotito, los cuartos están arriba y nuestros pacientes duermen en los cuartos con sus tutores. Entonces, en ese caso, bueno, yo les indico que suban a la noche a los dormitorios y luego al día siguiente bajen y sea únicamente sea el uso de las escaleras que tengan nuestros pacientes. Y en esos casos, siempre tratando de poner así estos tapetes para evitar resbalones y caídas. También les indico subir el plato del agua y del alimento, ambos. A veces decimos el alimento o cuando preguntamos dice si tiene arriba solo el alimento, pero también el agua es importante que la suban y brindarle un lugar cómodo para que puedan dormir. Aquí vamos a otra modificación del perro, otra modificación del medio ambiente, él es Huichu, el paciente que les mostré en uno de los videos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí tenemos esta rampa. La verdad que el Huichu la usó un par de meses, no se acostumbró. Ahora Huichu ya tiene casi 14 años, o si no los cumplió en estos días, los cumplirá aquí en noviembre. Al principio la usó bastante bien, ya en este momento no la está usando, no le resulta cómoda. ¿Cómo mejorar la tracción? Esto vamos a ver. Esta paciente de 16 años que se llama Pelitos. Fíjense en este piso que es sumamente
resbaladizo, le resulta imposible mantenerse en pie. Vamos a ver algunas cosas para mejorar esto, ¿sí? Bueno, esto sería óptimo, colocar tapetes antiderrapantes. No todos los propietarios están dispuestos a hacer esto. De hecho, me han tocado dos que han llenado toda su casa con estos tapetes. Otra cosa que podemos hacer nosotros en nuestro consultorio es quitarle todos los pelitos que tengan en interdigitales y mantener las uñas cortas. Y ¿sí? Acá van a ver, esto le dificulta bastante. Y aquí rasuramos todos los pelitos y cortamos todas las uñas, ¿sí? Evitar las uñas largas, a veces parece una tontería, pero se presentan a consulta pacientes con las uñas muy largas porque han dejado de salir a caminar, ya no caminan en la calle, entonces no se produce el desgaste y las uñas largas llegan a provocar un cambio en la biomecánica, ¿sí? Y en las articulaciones de nuestros pacientes. También podemos mejorar la tracción con estas botitas, como la tiene esta paciente que se llama Volca. Hay pacientes que no las toleran y pacientes como ella que se la han dejado sin ningún problema. Aquí, además de mejorar la tracción, ella tenía déficit proprioceptivo y las botitas nos ayudaron a evitar que se lastime. Y ya casi estamos en el final, dispositivos de asistencia. Tenemos protectores de carpo, ella es Tara, tiene osteoartritis en la articulación del carpo del miembro anterior izquierdo, le temblaba mucho y los propietarios notaron que con este dispositivo mejoró. Tenemos soporte de articulaciones, como por ejemplo aquí de rodilla o de cadera, y arnés de ayuda en el caso de pacientes que ya se les dificulte mucho estar en estación o subir escaleras. Podemos indicar a los propietarios que utilicen esto para ayudarlos a subir la escalera. Siempre con cuidado, aquí tenemos un paciente que los propietarios no le sacaban el dispositivo, el arnés de ayuda, y terminó teniendo una lesión por tenerlo todo el tiempo. Por último, vamos a pasar a las conclusiones. La comunicación clara con los tutores es fundamental. Ellos tienen que saber que son pacientes que van a estar en tratamiento de por vida y que los tratamientos a veces son bastante costosos, perdón, a veces no, los tratamientos de por vida son costosos y que a esta altura no podemos tener o no podemos intentar mejorar a un paciente solo manteniéndolo con antiinflamatorios no esteroides. Y que con toda la aplicación de este tratamiento multimodal podemos brindar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Y eso es todo. A ver. Perfecto, doctora, muy bien, muy interesante. ¿Sí? Ah. Vamos a ver las preguntas. Pregunta la doctora Gisela Contreras. Buenas noches, paciente de 13 años, pastor alemán, de alto rendimiento en juventud, actualmente renal 1, se le da Resveflex 4 tabletas SID. Caminata 30 minutos, 4 días a la semana. En crisis se maneja con ketoprofeno 0.25 miligramos por kilo, con 5 miligramos por kilo de tramadol. Va en Sí. decadencia, miembros, va en decadencia de miembros pélvicos. ¿Qué sugeriría para mejorar su calidad de vida, ya que no puedo dar AINES y necesita dieta especial? Ok, a ver, vuélveme a leer, perdón, Jorge. ¿Este paciente recibe fisioterapia? No nos lo menciona, si la doctora nos pudiera mencionar si recibe alguna fisioterapia. De fisioterapia. A ver, también tenemos que ser como muy conscientes de que llega un punto en el que ya no podemos hacer mucho más, ¿sí? Pero fisioterapia, acupuntura, este tipo de pacientes, pastores alemán con displasia de cadera que terminan teniendo afectadas las vértebras, la columna lumbar. Si no hace fisioterapia, magnetoterapia, láser, no lo pondría a caminar más, pero magnetoterapia, láser y acupuntura,
Desde ya. Y a ver, recuérdame con qué medicación está. Sí, ya nos comentó que no recibe ninguna fisioterapia y lo que tiene de tratamiento es... Perdón, no, pero ya con eso es dolor crónico. Pero en este caso, si es un paciente que no recibe fisioterapia, lo mandaría a fisioterapia sin pensarlo. Muy Acupuntura, acupuntura. bien, doctora. El doctor Oscar Martínez comenta, buenas noches, ¿cuál es la terapia postquirúrgica de pacientes que han tenido cirugía en la alteración de la biomecánica? Por ejemplo, la técnica POL en displasia de codo. En displasia de codo. ¿Cuál es la re para re bueno, rehabilitación física? Por ejemplo, ya en fisioterapia comenzamos con, si es inmediato posquirúrgico, o sea, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que mencioné recién de crioterapia, el paciente sale de la cirugía, empezar con crioterapia, ¿sí? 3 a 4 veces al día, de 5 a 10 minutos, dependiendo el tamaño del paciente. Y empezar con, en fisioterapia, yo comienzo con magneto, es una técnica que me gusta mucho, y láser. Y luego, posteriores a las 48 horas, podemos empezar con termoterapia o terapias de frío-calor. Y continúo con magneto y láser, TENS, hasta ir evaluando en la medida que el paciente pueda comenzar a hacer. Hacer ejercicios terapéuticos. Muy bien. Jesús Gilberto Barragán comenta que se perdió un rato de la plática. Quiere saber acerca del uso de células troncantéricas. Quiere saber escuchar sobre Sí, su uso en lo que tratamiento. habré dicho, que es las células, perdón, el tratamiento con células madre. Será cuando pacientes no van mejorando. O sea, hay cosas que no empezamos de lleno, recibimos un paciente y ya vamos con las células madre, con el plasma rico en plaquetas. O sea, vamos siguiendo como un orden y las células madre, hay que tener en cuenta que las células madres, el mejor uso es con vía intraarticular. Hay articulaciones que es de mucho más fácil acceso. Que, por ejemplo, pues el carpo, el codo, la rodilla, que en pacientes con displasia de cadera, que ya están muy mal, como el que mencionaba la doctora anterior, ya no es un paciente, por ejemplo, que pueda recibir, que pueda someterse a una sedación para aplicación de células madres de forma intraarticular. Muy bien, doctora. Pregunta de Manuel Martínez. Excelente presentación, doctora. Pregunta si existe evidencia del mejoramiento de los animales si se administra algún suplemento multivitamínico o de minerales como la vitamina E y el selenio. Bueno, son antioxidantes. Con respecto a los nutracéuticos, a ver, hay muchos médicos que no lo indican. Cuando vienen pacientes míos que ya lo están tomando, yo soy como de la teoría de que todo termina aportando algo, ¿sí? Hay evidencia, lo que mencionaba la diapositiva de la condroitina y la glucosamina, tienen muy baja biodisponibilidad. Pero hay pacientes a los que les va muy bien. Para mí, bueno, dentro de los contraprotectores, por ejemplo, el flexadín o ahí lo que me comentabas, vitamina E, ya vienen en los alimentos, ¿sí? Pero muchos contraprotectores tienen estos antioxidantes. El paciente geriátrico labrador mayor a 14 años con enfermedad degenerativa articular muy avanzada. Perdón, pero veo así como muchas cosas y ahí vi esa pregunta. Es muy Adelante. difícil. Ahí mostré la diapositiva a mi paciente Yago, que es el labrador negro, que ya no camina desde abril. Es el único paciente que tengo así. Cuando yo empecé a atenderlo, el paciente ya caminaba con muchísima dificultad y siempre hablaba con los propietarios. Digo, hay dos puntos. Una, cuando el paciente ya no se puede levantar, no se puede mover. Bueno, y cuando el paciente deje de comer. Este paciente, en el caso de Yago, dejó de levantarse y hace meses que no se puede mover, que los propietarios lo ayudan a orinar, pero este paciente sigue comiendo.
y está en muy buenas condiciones. La verdad que las propietarias son 10 puntos. El perro no tiene heridas por decúbito, no está en malas condiciones. Entonces, en este caso, es un paciente que a mí me ha generado bastante conflicto también personal, porque por momentos pienso que es inhumano tenerlo así. Pero la verdad que el perro sigue mostrando, o sea, cognitivamente está muy bien, no ha mostrado déficit cognitivo. Entonces, en este caso particular, será el día que deje de comer. Ahora, ya cuando el paciente deja de comer, ya el propietario solo dice, bueno, hasta aquí llegamos, ¿sí? Pero hay médicos que no indican la eutanasia. A mí me gusta como ayudar a los, es una situación súper difícil y me gusta ayudar a los propietarios y marcarles cuál es el momento de decir, bueno, a partir de ahora es una opción válida. Los contraprotectores vienen con colágeno. Uno de los que a mí me gusta usar mucho, los que hemos visto mucha evidencia clínica, es en el Flexadin Advanced, que tiene colágeno de tipo 2, no es naturalizado y ha mostrado bueno, hemos visto mucha evidencia. Nos lo refieren los propietarios y lo vemos nosotros, que los pacientes se sienten mejor realmente. Sí, sí lo usamos. Vienen muchos de los condroprotectores, tanto como el omega, como el ácido, los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Muy bien, y una última, de hecho el último comentario de Priscila Campos, pregunta si ha usado Ilaludol. A ver, voy a bajar un poquitito. No, espera, que voy a bajar un poquitito. No la veo esa pregunta. Es la última, hasta arriba más bien, hasta Ah, arriba. perdona, perdona. Por el nombre, no, veo que es de Guayaquil y tal vez se te refiere al ácido hialurónico. A ver si por ahí está conectada todavía y nos lo puede decir, porque tal vez es el nombre comercial del ácido hialurónico. El ácido hialurónico sí lo usamos por vía intraarticular y por vía intravenosa, ¿sí? Junto con con la aplicación del condroitin por vía intramuscular. Aquí cada lugar tiene como sus propios protocolos. Yo lo uso por vía intramuscular, perdón, intravenosa y el. Muy bien, doctora. Perfecto. Pues son todas las preguntas. Déjenme ver si. Priscila Campos, sí. Respondió que sí, sí se refería entonces a El el ácido dolor. hialurónico, idealmente darlo de forma intraarticular, ¿sí? Es como donde más beneficios van a haber. Pero si no tienen la posibilidad de hacerlo, se puede dar por vía intravenosa. Día 1, 7, 15 y luego cada 3 meses o cada 6. Hay pacientes que cada 4. El mínimo que lo aplicamos es cada 3 meses en general. Perfecto, doctora. Muy bien, pues ya, además de agradecimientos y comentarios de que fue una muy buena ponencia. Bueno, muchas gracias. Aquí les dejé. Por si quieren bueno, a ver, vuelvo a poner esta. Permiso, pongo lo de compartir pantalla. Por si quieren tomar, anotar ahí de nuevo el mail. Aquí. Aquí. Ahí está el mail e Instagram. Por cualquiera de las dos vías me pueden contactar. A ver, espera que ahí no escucho. Ahí. Perfecto, doctora, muy bien. Ah, bueno, llegó de último momento, llegó otra pregunta. No sé si la Terapia, quieres. sí, aquí en terapia multimodal con pregabalina, con reflex terapia de acupuntura, láser y el hialuronato de sodio. En espondilosis toracolumbar, un paciente Yorkie de anciano ya camina, pero se levanta, pero no se levanta por él mismo. Ay, no sé qué toque, espera.
En terapia multimodal, pregabalina con Dorflex, terapia de acupuntura, láser, podríamos agregarle magnetoterapia, ejercicios terapéuticos, terapia pasiva, masajes y terapia pasiva, mantener al paciente en estación con ejercicios terapéuticos, terapia pasiva, ¿sí? Dependiendo de las posibilidades que tenga el perrito de moverse, aunque sean chiquitos, por ejemplo, para el tanto el agua como el alimento, también me gusta levantarles los platitos. Tengo pacientes muy chiquititos, de talla muy pequeña, que por ejemplo con problemas en cervicales o torácicas, levantar para no tener que exigirlos tanto a la hora del agua y de que tomen agua y de que comen. Sandra Martinol, plasma rico en plaquetas en cadera, sí, es más difícil abordaje. Yo no lo hago, lo hace mi jefe, que es el doctor Ridad Catriz, pero sí se usa. Y es una articulación de más difícil abordaje, que ver si el paciente puede someterse a eso. ¿Se llega a usar CBD? Sí, se usa CBD, está indicado dentro de los puntos cardinales para el manejo del dolor crónico. Hay que tener cuidado, si quieren me pueden escribir por mail o por Instagram. Para ver, al no estar regulado, hay muchas opciones para comprar, pero hay que estar seguros que sea un producto que sea de utilidad. Jorge, no sé si Muy estás. bien, doctora. Pues entonces creo que sería todo. Bueno, sí, sigue. PRP en cadera, ¿cuándo lo usan? Sí, esa ya la contesté, y arriba la del CBD también. También. Entonces sí, ya serían todas las preguntas, doctora. Pues Ok. agradecerle nada más su tiempo, su plática, y recordarles que esta plática queda grabada y el domingo va a estar disponible en la plataforma de RNB. Ok, bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a los patrocinadores, a Maico, a Decra, a Royal Canning, a Ambepe.